Y la caja de compensación de Arauca Confiar no construirá la segunda etapa de Laureles II en el municipio de Arauca. El procurador dijo que tendrá que devolver los recursos a la gobernación de Arauca. El procurador regional de Arauca confirmó que los dineros que habían sido asignados para la construcción de la urbanización Laureles II fueron devueltos a la gobernación de Arauca. La procuraduría también intervino y hizo que los recursos de Laureles II fueran devueltos a la gobernación. Ya a la gobernación le corresponde hacer un nuevo proceso licitatorio para que otra firma, otra entidad eh, pueda construir estos apartamentos. Sí. Esos recursos ya creo que están eh, solicitados para que se devuelvan a la fiducia de la gobernación. Según el jefe del Ministerio Público, la desconfianza de los beneficiarios y la gobernación de Arauca obligó a confiar a la evolución de los recursos. La desconfianza por parte de los propietarios, de los adjudicantes, de que no querían que, no querían que la caja siguiera ejecutándolos porque pues, supuestamente pues, iban a esperar otros cuatro o cinco años esperamos que la gobernación con la persona que contrate eh, los termine en el mínimo tiempo posible eh, máximo un año. El procurador aseguró que más de 5 mil millones de pesos fueron devueltos a las arcas de la gobernación. Devolvieron más o menos 5 mil millones de pesos, que es lo que tenían en fiducia. Tenemos que mirar la parte de la liquidación de los rendimientos financieros por parte de la fiducia, a ver cuánto en total corresponde. La Procuraduría Regional de Arauca seguirá poniéndole la lupa a los diferentes recursos de los gobiernos. Es nuestra labor de la Procuraduría de estar en defensa de los ciudadanos y nosotros continuaremos en esa tarea. La jefe de vivienda de la Caja de Compensación Familiar de Arauca, Confiar, afirmó que no se construirá la segunda etapa de la urbanización Laureles II por parte de esta entidad. No vamos a trabajar en la segunda etapa de Laureles II, ese fue un pronunciamiento que dio la gobernación de Arauca eh, y, los, y la comunidad básicamente y estamos esperando eh, indicaciones de la gobernación de Arauca para hacer la devolución respectiva del recurso. La gobernación de Arauca tendrá que sacar otro proceso licitatorio para la construcción de la segunda etapa de Laureles II.